Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a jugar Alien Isolation. Y nos vamos a poner unos buenos sustos, señores. I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. Es una edición difícil, ya que la última vez que lo jugué no recuerdo si fue en difícil o en pesadilla. Y realmente no pasé como de dos misiones. Estaba muy atorado. Entonces ahorita vamos a dejarlo en normal. Y si la cosa se pone fea o muy noob. Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas, han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente del Nostromo. Fin del informe.
¡Ripley! Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Zeta Reticuli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en 2 días. Vamos a trasladarnos hasta... ¿Vamos? Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley... Cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez... Así puedas pasar página. Ok, vamos despertando. Vamos a loguearnos a Facebook, Twitter, WhatsApp y Google Plus. Explora la Torrens. Mira, el patito de Homero. Admitir que yo nunca he visto la película, pero sí está entre los mejores. Un clásico del... Una jeringa. ¿Quieres drogas, morro? ¿Quieres drogas? Esta computadora la tenía mi papá. Esas de monitor verde. ¿Porno? ¿Porno? ¿Queremos ver porno? Que se baña con ropa. Simón.
ir tan rápido y andamos perdidos. Taylor, hola. Buenos días. Ripley no tiene nada buenos de bueno. Días. Y dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. Te acostumbras. Casi nunca pura, pura heroína, pura coca, carnal. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? No. Seguro que lleva horas despierto. Iré a hablar con él. Simón Simonazo. Vamos con el buen Samuels. Aquí, por cierto, ¿cómo corro aquí? You Samuels? Ah, ¿nega? Samuels, ¿te has despertado ya? Yo no necesito dormir tanto como vosotros. A esas pupilas. Estoy inspeccionando las instalaciones de la torre. Andas hasta arriba, carnal. Está bien cuidada. Andas si bien pilas. Fijas, es un modelo muy parecido a... La Nostromo. Sí, clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. Hemos hablado. Parece nerviosa. No me di cuenta. Es una ejecutiva de renombre. Nos vendrá bien si tenemos algún contratiempo de tipo legal. Es mi Edward 3 JRL 90. Es PC One. Sí, es desde el principio. Parece que ya estamos. Entonces, bienvenido si te quieres quedar. De hecho, no te puedo escribir porque se detendría la transmisión. Y mejor. Mejor así, más personalizado. Shake your booty. Shake your booty. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. ¿Vamos a atracar? Tengo entendido que su contacto es el... Simón, atracar, ¿no? Pechera, arre, compadre. Con Sebastopol yo organizaré el aterrizaje con él. Bien, acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. Eso sí tiene un buen culo. Mira, un casco así como el de Halo. Shake your move. Déjese ahí. Déjese ahí. Informes, por favor. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol.
Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74, acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, procedente de Sinclair. Número de registro MSV7760. Llamando al control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Ok. Ok. Todos escuchamos que dijo mensaje de auxilio, ¿verdad? Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas. Tendrá noticias nuestras mucho antes. Simón, y esto se volvió Fallout. Con cuidado. Preparaos. Mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Tu contrato dice que te calles a la verga. Película ya la vi, es donde están arreglando como el transbordador y explota. Ay, ese Alfonso Cuarón es muy original. Fuck. ¿Los demás morritos? Shake your move it. Busca ayuda. ¡Ayúdame! Delfín Kishpe, ayúdame. Ya, mejor. Ya no me siento como Darth Vader. Ok. Ah, ya puedo correr.
Simón. ¡Ay, su puta madre! Atención, error de estabilidad en Sebastopol. Acudan al punto designado más cercano y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales. Ah, creo que me regresé. Yo y mi puta manía de meterme donde no debo. Un sensor. ¿Y cómo coño se usó eso? ¡Te maman! ¿Cómo así? Verga. ¿Cómo así escucho la música que viene de arriba? A ver, vamos. ¿Hay alguien aquí? Escucho un punto de guardado. Yo y el mapa.
Simón. A ver, muchachos, acuérdense, el código es 0340. 0340. Okay. Harris, Turner, volved aquí ahora mismo. Tenemos una pista. Algo pasa en ingeniería. Cerrad la terminal, cortad la corriente y no olvidéis vuestros informes. Los quiero perfectos. Seguro que revisan la documentación de arriba abajo cuando acabe esta mierda. Corto. ¡Hey! ¡Hey, morros! ¡No! ¡No! ¿Qué serán? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Ay, la pinche música. ¡Ah, su puta madre! Coño. Güey, pinche, ay, che música. Maldito centro comercial. Los agentes de la oficina del mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día. Por último, las suites Josiah C, nombradas en honor al fundador de Sixon Corporation, albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y sus familias. También hacen la venta de suites ejecutivas para comerciantes en viaje de negocios. Jones, actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Ok. Thank you.
mierda de sitio se cae a pedazos. Cállate y camina. ¿Puedo brincar? No. Ah, cabrón. Okay, ¿cómo coños quieren que pase? Ah. Yo y el mapa. Ah, sí, vamos a abrir el mapa. Ándale, güey. Pero sigue fumando. ¡Oh, su puta madre! Vete a la verga. Se mamó. Ay, güey, hasta me hizo sudar. Ah. Coño. Eso de ahí debe de ser la salida. Directiva. Directiva. Eva. What the fuck? Por aquí entré, ¿no? Sí. Ah, pero es que le restableció energía a todo. Entonces ya debe estar abierto allá afuera. ¿Qué pedo? Escucho el punto de guardado, pero no lo veo. Ya lo vi. LOL.
Simón. Yo, compa. Joder. Te pusiste hasta el huevo. ¿Qué pedo? Simón, compa. Me muerde. Dios, qué frío hace. Aquí no ha venido nadie. Me estoy congelando. Seguro que esta mierda ni funciona. ¿Todo del interrogatorio? Heist. ¿Lo he dicho bien? ¿Heist? Mira, si no me vas a decir ni tu nombre, vamos a estar aquí hasta el día del juicio. Solo quiero que hablemos de tu jefe. Os ha metido a todos en un buen lío. Alguien tendrá que asumir responsabilidades. Y yo me aseguraré de que alguien lo haga. ¿No? Un tío duro, ¿eh? Turner, apaga la grabadora. Creo que aquí el amigo es de los tímidos. Uy. Soy Turner. He tenido que ocuparme de ese borracho otra vez. Esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva. Supongo que aquí se cree a salvo. Quiere encerrarse. Que le den. Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos. Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas. A ver si el cabrón duerme la mona. Ah. No, esto está cabrón. Sebastopol. Benvenuta. Ay. No te muevas. No. Vamos. ¿Por qué coño estás sudando? Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. Aquí no hay naves. Ahora sí.
Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita, ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Lo entiendes? Vale. Marada, viene bien pilas. Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con dos compañeros de mi nave. Nos separó la explosión. ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar. No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Este es tu día de suerte. Si no está pinche masas, órale. Sigson Combs está en la Torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí. ¿Vale? ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. No te alejes de mí. ¿El qué? ¡Ay, pendejo! ¡No te muevas! Vale. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John, este es Ringo. ¡Somos la migra! Estos capullos, no tenemos tiempo para esto. Venga, Yana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. No les digas nada. Venga, ya he arreglado el ascensor. Yana, vámonos, ¿vale? Lo siento. Suerte. ¿Y el otro cabrón? Ah, cabrón. Acá está. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Espero que lo de tu nave esa sea verdad. Simón. Espera, deja que me encargue del ascensor. Dale, papu, dale. Permíteme, este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. ¡Ay! Don Cariños sabe arreglar elevadores. ¿A qué esperas? Dale al botón. Terminal espacial a transporte de carga. Intenta no hacer ruido por aquí. Podría haber gente. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando. Ahora mismo. Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te dé la gana. Sí, cuando lleguemos a mi nave. Vas a tener que decirme qué está pasando ahora mismo. A ver, ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No, es otra cosa. Un monstruo. ¿Cómo un monstruo? No diga pendejadas, compa. ¿Y luego? Mierda. Tenemos que irnos por aquí. Agáchate. Esto es una mierda, joder. Deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, calla, me estás poniendo nervioso. Venga, alguien nos ayudará. Problemas. Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. Ok. A
amigos tuyos? Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir, ¿entiendes? Si quieres ir y decirles hola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería hacer algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Tiene un whisky. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. No está tan mal, cabrón. Te guardo. He pasado una semana entera aquí metido esperando una nave, esperándote a ti, supongo. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas. Eso es un headset, esa no es una linterna. Úsala solamente cuando la necesites, a ver si nos van a descubrir. Vamos. ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Dale, papu. Venga. Check your move. Check your booty. Será mejor que no nos quedemos por aquí. ¿Viaja todo el mundo así por aquí? Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La Torrens, esa es tu nave, ¿no? Calla, oigo algo. Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás. Está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no vaya a ser que se cabre. Sigo creyendo que puedo ir a través de las paredes. Sígueme. ¿Qué pedo? Hay un punto de guardar. Dámelo. Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Van armados. Son demasiados para cargárnoslos. ¿Cargárnoslos? De un modo u otro tenemos que pasar la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Menos ruido. Joder.
¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y jotas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Ha estado conmigo. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que preparó yo? Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? A la verga. ¡Ay, pendejo! ¿Dónde te fuiste? ¿No mames? Pues por lo que sea, no funciona. ¿Y si ha saltado el seguro? Habrá sido un... No hagas ruido. Estos siguen cerca. Ay, sí, un punto. Shadow Sniper. Es que uno está concentrado, papu. No, no es tan fácil. ¿Cuánto queda? Casi estamos. El tránsito está ahí delante. Esperemos que tu nave siga ahí. Sebastopol no es como te lo esperabas, ¿eh? Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de parque para la semana pasada. Leche en polvo. Unos harinazos. ¿Qué pedo? Está desactivada. Esos capullos nos han encerrado. Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta, encárgate tú de la del otro lado. Vale. ¡Órale! ¡Órale, pedo! ¿Qué hay? ¿Qué pedo? ¡Joder! ¡Venid aquí! ¡He pillado al hijo puta que nos roba! ¿Os creéis que podéis coger lo que queráis? ¡Dejadme en paz, cabrones! ¡Órale! ¡Pinches palazos al culo! ¡Órale! ¡A la verga, pinche joto, pechera! ¡Arriba, fierro, pariente! ¡Vámonos! ¡Los demás están en camino! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! ¡Ah! Venga. ¡Pélate, culero! Joder, creo que está muerto. Lo han matado. ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! Porque estaba a punto de matarme. ¡Me has salvado la vida! ¡GG! Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Oigo algo. ¿Axel? ¡Qué asco! ¿Qué? Okay. ¿Qué demonios era esa cosa? No puedo quedarme aquí.
¡Ay! Güey, cómo me cagan esos pinches sonidos. A la verga. No mames, qué pedo. No mames, ¿por qué ponen esa pinche música? Háganse a la verga. Ah, estuvo fácil. Bueno chicos, bienvenidos al episodio 2, donde las cosas... Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Van a poner más cabronas. Ok. No. El mapa. Joder. El uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscales coloniales. ¿Qué pedo? Okay. ¿Lo mismo? Estupidez.
¡Corre, pendeja! ¡Corre! A la verga. Este sitio cada día está más hecho polvo. ¡Ay! ¿Alguien más ha oído algo? No, 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 la verga. No, 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 no he escuchado nada. ¡Ah! Tenías que ser un puto chismoso. Ah, ay, no te pases. Oye, no, pero lo guardé. ¿O no? Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Ah, mira. No.
¡Joder! ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Aquí hay alguien! Ah, balas de revólver. Si me vuelves a la misma putada. No mames, date la verga. ¡Ah! Bueno, sí me acuerdo que lo guardé. Ya está. Lamentamos profundamente la interrupción de nuestro. GG. Órale. Corre. Escúchame con mucha atención. Quiero que salgas del trabajo ahora mismo. Recojas a Claire y al gato y os vayáis a casa. Tenemos que buscar un lugar seguro hasta que Sixon envíe una nave. Vi al tipo del vestíbulo, no recuerdo su nombre, el de la gorra de béisbol mugrienta y que huele tan mal. Llevaba algo dentro del abrigo, creo que un arma. Me ignoró por completo. No habléis con nadie, no le digáis a dónde vais. Me reuniré con vosotras en cuanto pueda. Ok, se supone que no regresan hasta que agarro la esa madre. ¿Activar qué? Ah, una pinche bengala. No está bien. A la verga, perro. Se supone que no deben de estar. No entiendo estas madres.
ahí luego. Crea soniditos. Okay. Pues aquí ya recogí todo. Ahora sí vamos por esta madre. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Sí, abajo. Allá van. ¿Has visto algo? No, te pases de riata. ¿Qué coño era eso? Mierda. ¿Qué pedo? Cáganse a la verga. No, 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 no. Ay. No puedo. Wey, ah. Nuestro personal humano y sintético les da las gracias por su uso continuado del tránsito de Sebastopol. Oye, está llegando ese momento donde me empiezo a desesperar. Funciona, joder. Bienvenidos. Por favor, inscríbanse. No te acerques. El strafe, el puro strafe, papá. Chicos, por aquí. Aquí hay alguien. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. ¿Pero si estaba aquí? Puede que buscase comida como nosotros. ¿De verdad quieres correr ese riesgo? Vale, la encontramos y la matamos. Por aquí, estaba abajo. ¿Has visto algo? A ver, el negrito se va por allá. La morra se va por allá. Y el güey que la primera vez me mató se va cuando la morra se va como por allá. Supongo que tuvimos que hacerlo, pero fue idea vuestra, no mía. Ay, tu mamá. Tu mamá. Saldremos de esta, lo prometo. Coño, 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 coño. Uy, no. Eres una zorra. Ah. Güey, no. Neta, no puedo. Hijos de la chingada. Ah. Ya. Yo...
Vamos a ver. Tener una bengala, ¿dónde la saqué? ¡Seguid buscando! Todavía no los he encontrado. ¡Ah! ¡No mames! ¿Se habrá ido? ¡Ah! ¿Cómo? Ay. No me dejó ni pensar, güey. Ya, ya. Pues ya. La última, ya, neta, si no puedo, ya. Sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. ¿Estaba aquí? Puede que buscase comida como nosotros. ¿De verdad quieres correr ese riesgo? ¿Qué? Madre, no le puedo pegar a nada. Thank you.
¿Qué pedo? Pinche negro, ya te vi. Ah, es que se maman. No mames, no mames, no mames, no mames. Sí, de volada. No, a ver, a ver. Estaba por ahí. Poneos a buscar por ahí. Lamentamos profundamente la interrupción de nuestros servicios. A ver, su seguridad es lo más importante. Por favor, infórmate cualquier avería inmediatamente. Tiene que estar por aquí. No hay nada tan rápido. Mirad por todos lados. Estos se han ido ya. Mejor lo dejamos. ¿Has notado que cada vez hace más frío? No sé de quién me fío más, si de ti o de los sintéticos. Cuando no estábamos metidos hasta el... Ah, sí, sí, ya. Hubo sangre. Vamos a guardarlo. ¿Qué es? Ah. Ah. Ah.
Si los encontráis, disparáis. Uy, les valió verga. No mames. Corre. No. ¿Que no? Estamos solos. Creo que estaba por ahí. No estamos solos. Creo que estaba por ahí. Estamos solos. Creo que estaba por ahí. No estamos solos. Creo que estaba por ahí. Cuatro, bueno, mames. Bueno, ¿está de frente o está de espalda? Ay, no, si está de frente, hasta la verga. Ya, güey, que me sale. Bueno, vamos a aprovechar para guardarlo.
Vámonos a la verga ya. Ay, no mames. Ay, no mames, 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 no mames. Guarda, 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 guarda. Ya, guarda, guarda, no seas cabrón. ¡Ah! Ya, 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 ya. Güey, lo peor es que lo guardé cuando estaba atrás de mí. Métete aquí, métete aquí, métete aquí. Me salga la pendejada que sigue por aquí. Ay, hay un revólver. No seas mamón, no seas mamón. Métete, 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 métete. Güey, no me puedes hacer eso. No me chingues, güey. No me chingues. No. No seas mamón. Güey, me va a...
no. No quiero estar aquí. Sean cabrones. ¿Me escuchará? No creo. No tendría por qué escuchar. Es que no tendría por qué escucharme. Uy, creo que sí me escucha. ¡Tu puta madre! Uy, creo que sí me escucha. Voy a apagar mi micrófono porque... Neta no puedo. Ok, vamos a hacer la prueba. Alien. No, o sea, aquí ya tendría que haber llegado. Alien. No, o sea, no, yo no sé, güey. No sé si me escucho. Ay, maldito alien. Mira, ya estoy hablando y no sale. Ahora, voy a apagar mi micrófono y vamos para afuera. Ay, no.
Sabemos que no es este micrófono. Chingando desde arriba. No, neta, ya no puedo jugar así. Pues esa fue la mejor jugada que he hecho. Pero ya no quiero estar aquí.
¡Métete, métete, métete, métete! ¡No! ¡Puta madre! ¡Hijo de su puta madre! No me deja avanzar. Güey, así no se puede. Si nos agarramos a plomazos y ya a la verga. ¿Qué? No entendí qué dijo. Güey, ya. Los pinches nervios ya. Ya, definitivamente el último, ya, valiendo madres. Así lleguen 1 millón de espectadores, ya. No manches, ya está mi tarjeta de video, las está dando. ¿Qué pedo?
Güey, ¿qué mierda le pasa a mí? Güey, ya. La consola ya. Bájenle los frames. Cállate, 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 cállate. Wey, tengo que jugar a 15 frames. No se pasen de riata. Sintonizador ya funciona. Cállate, cállate ya. Probemos la cosa esta. Se va a morir mi Xbox. Ya. Déjame guardarte ya. Oh, Dios. Ok, muchachos. Gracias por acompañarnos. Pero ya, la consola ya les está dando. No sé por qué. No está tan caliente, pero bueno. Y ya para despedirnos. Ahora sí, hijo pincho el hijo de la chingada, a ver. Lo que faltaba. ¿Dónde estás, culo? ¿Dónde estás?
Bueno,